Saludos amigos de Contrapunto TV. Estamos en la entrevista de otro espacio. Hoy tenemos el agrado de tener a la embajadora de Chile en San Salvador, María Inés Ruz. Vamos a hablar con ella sobre la participación de un grupo de amigos del proceso de pacificación en Colombia y en específico cuál es la función que Chile está aportando en este proceso. Muchas gracias, Marinés, por estar con nosotros. Bien, muchas gracias Juan José y un saludo grande a todos los amigos y amigas de Contrapunto. Bueno, para comenzar, ¿nos pudiera especificar un poco cuál es la posición de Chile frente al proceso que se está gestando en Colombia de pacificación, que está avanzando bastante bien? Nuestra Cancillería está en nuestro país. Es acompañante del proceso de diálogo que se está desarrollando en La Habana. Y en esta calidad tenemos al embajador Luis Mayra y al embajador Raúl Vergara, que están participando en cada una de las reuniones que se han efectuado en La Habana, más o menos desde el 2012. Y en función de potenciar más la presencia latinoamericana y el acompañamiento a este proceso tan importante, es que la Cancillería chilena decidió crear grupos de amistad con la paz en Colombia. Y bueno, recibí este encargo, esta misión de nuestra Cancillería hace más o menos un mes y medio y ya tenemos el grupo conformado acá. Aquí en El Salvador, Aquí en El Salvador. cuéntanos un poco quiénes son los que integran ese grupo y cuál es su real función en el proceso colombiano. Bueno, la idea del grupo es que sean personalidades del más amplio espectro y muy representativas de la sociedad salvadoreña. De modo que mi primer paso fue conversar con personalidades que, por la experiencia política, por el proceso tan particular de El Salvador, tienen algo que aportar y decir en una dinámica como la que se está desarrollando en Colombia. Por eso conversé, siguiendo esta instrucción, con personalidades que en su momento estuvieron en el gobierno, cuando fueron las propias negociaciones de paz en El Salvador, como aquellas que fueron la fuerza beligerante, en este caso el Frente Farabundo Martí. Y el grupo, todas las personas con las que conversé, acogieron muy bien esta iniciativa y en este momento el grupo está conformado por 14 personalidades. Me pasé un poquito porque me habían dicho 8 o 10. Está el señor Alfredo Cristiani, el ex canciller del posconflicto, el señor Ricardo Santamaría. Está el ex canciller Fidel Chávez Mena. Está el señor Héctor Dada, la diputada Nidia Díaz, el doctor Miguel Sáenz Varela, está el señor Francisco Jovel, Ana Guadalupe, también el vicepresidente del Parlamento Centroamericano, Williams Hernández, y una académica joven, Amparo Marroquín, que es la que va a poner, digamos, un poco la nota distinta porque es otra generación, pero es el interés también de vincular este proceso con las nuevas generaciones y con el ámbito académico. Correcto. ¿Qué va a hacer ese grupo de amigos salvadoreños con el qué es lo que en concreto va a hacer? La primera reunión de este grupo se va a realizar justamente el día viernes. Es una reunión a la cual están todos convocados porque viene especialmente Luis Mayra y Raúl Vergara para, en primer lugar, socializar información de lo que está ocurriendo en estas negociaciones, me imagino hasta donde se pueda socializar, y en conjunto discutir con el grupo la proyección y la dinámica que este mismo grupo se quiera dar. Los objetivos que ha fijado la Cancillería chilena en general
son difundir y tener una mayor presencia latinoamericana, que la opinión pública siga este proceso, que acompañe al pueblo colombiano en el anhelo de llegar a un acuerdo, que los negociadores que están en La Habana sientan que hay un interés en que esto fructifique, pero el programa mismo que ellos van a desarrollar, hemos pensado que es importante que lo definan los propios integrantes del grupo. Ahora yo creo que hay todo un ámbito de acciones que se pueden desarrollar. Hay mucho interés del propio embajador de Colombia, quien me ha estado acompañando acá en este proceso. También han estado informadas la Cancillería salvadoreña desde el primer momento de esta iniciativa. Y uno puede imaginar, ¿no?, que hay una serie de actividades que se pueden realizar desde el momento mismo que yo ya tuve la experiencia de ver en un primer desayuno que armamos en nuestra residencia el potencial que hay en estas personas que tuvieron una experiencia concreta y que tienen una reflexión muy importante, creo yo, de sistematizar y de dar a conocer al cabo del tiempo, ¿no? Es interesante, embajadora, cómo la realidad en América Latina pone a los países en estos juegos de ayudarse mutuamente, porque si bien recuerdo, Colombia fue un país amigo en el proceso de negociación de la paz salvadoreña y el expresidente Betancourt. Colombiano fue quien presidió ONUSAL, que era la organización que velaba por el cumplimiento de los acuerdos de paz en El Salvador. Entonces, para esto quiero hablar contigo después de una pausa comercial. Bien, muchas gracias. Mi hija me dejó al niño cuando se fue para allá. Yo lo llevaba al kinder. Era bien obediente, mi muchachito, de los mejores de la clase. Después se creció y se comenzó a juntar con los bichos, pues, y se fue metiendo en eso. Yo tenía miedo que lo fueran a meter preso. Nunca pensé en este dolor. Las pandillas te usan. Solo generan violencia y muerte. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Continuamos en la entrevista de otro espacio con la embajadora de Chile en El Salvador, Marinés Ruz. Estamos hablando sobre la temática de la incorporación de los países de América Latina en la posibilidad de que Colombia llegue realmente a una paz. ¿Cómo ves tú, cómo analizas esa relación que existe o que debe existir en América Latina para resolver este tipo de conflictos? Bueno, es una muy importante pregunta, Juan José. A mí me gustaría primero decirte que esta acción que está desarrollando Chile se inscribe en una política de principios y de intereses de la política exterior de Chile, en el sentido que la promoción de la paz y la seguridad regional, la promoción de la responsabilidad de cooperar, el impulso a los procesos de integración están vinculados no solo con nuestros principios y nuestros intereses políticos más generales, sino con cierta conducta que ha tenido la política exterior chilena desde mucho tiempo. Yo comentaba el otro día que nosotros fuimos parte del grupo de garantes, llamado el Grupo de Río para la Paz, en el conflicto que hubo entre Perú y Ecuador en el año 1995, que terminó exitosa con una paz, en un acuerdo que se firmó en Itamaraty, en la Cancillería brasileña, en el año 1998. Dentro de todos los objetivos de la paz y la seguridad regional,
promovimos entre el año 2005 y 2009 una instancia de concertación política latinoamericana para apoyar una mayor involucramiento latinoamericano en la crisis que se estaba viviendo en Haití. Nosotros somos parte, tal como El Salvador, de la misión de Naciones Unidas para Haití. En ese tiempo todavía El Salvador no se incorporaba, pero lo que hicimos fue promover una instancia entre los ministerios de defensa y las cancillerías para que cada vez que se iba a discutir el mandato de Naciones Unidas para Haití, los países latinoamericanos tuvieran una voz conjunta respecto a cómo debía ser ese mandato y qué debía de decir en función de la misión de Naciones Unidas. Y en este caso, nosotros hemos tomado en cuenta que el mundo en el que vivimos hoy día es un poco distinto, ¿verdad?, al periodo de la Guerra Fría en el que transcurrió el conflicto salvadoreño, que de una u otra forma fue el centro del encuentro, de la preocupación internacional. Fue un conflicto en el que grandes potencias estuvieron acá y también Latinoamérica. Fue muy importante el grupo de Contadora, ¿verdad?, que posteriormente dio origen al Grupo de Río, que fue el primer mecanismo de concertación política latinoamericana y que prácticamente funciona y tiene vigencia hasta el 2010-2011, que da paso a lo que hoy día es la CELAC, la Conferencia de Estados Latinoamericanos y el Caribe. De modo que hay cierta coherencia, por una parte, en la necesidad de tener un acompañamiento latinoamericano y una voz unida, tanto frente a los foros multilaterales, como hacernos cargo de nuestros propios problemas regionales, ¿no? Yeah, y esa correcto. Es la lógica. Mira, en el conflicto salvadoreño, si bien es cierto, fue definitivo el cese del enfrentamiento armado, quedaron algunos aspectos que no se han resuelto, como es el tema de la concertación que debe haber a nivel socioeconómico, como es el tema de la impunidad. En este caso muy valioso para nuestro público que nos digas cómo Chile ha resuelto los problemas que se dieron de violaciones graves a los derechos humanos durante la dictadura, pero después al llegar a la democracia, ¿cómo se ha resuelto ese tipo de problemas que hubo en el pasado para no volver a repetirlos? Claro. Bueno, guardando la diferencia, ¿no? Nosotros no tuvimos una guerra, tuvimos una dictadura. Y yo diría, no como lo resolvimos, sino como lo estamos resolviendo. Porque este es un tema de tiempo y de años. Hoy día yo estoy muy contenta porque la presidenta lanzó ayer, definitivamente, cumpliendo con su programa, el proceso constituyente para tener una nueva constitución. Eso sí, eso dice mucho. Dice que nosotros, a pesar de que recuperamos la democracia desde el 90 acá, ¿verdad? Llevamos 35 años, 25. Sin embargo, seguimos teniendo la constitución de la dictadura, la constitución de 1980, que se aprobó bajo el régimen de Augusto Pinochet. Es una constitución que ha tenido varias reformas, pero que hay definitivamente, y así lo planteó la ciudadanía, y creo que la presidenta Bachelet fue electa en gran medida porque incorporó esto a su programa, la idea de tener definitivamente una constitución democrática, legítima, tanto por su generación como por su contenido. Y ese proceso la presidenta lo lanzó ayer, va a ser un proceso largo, etcétera. Pero eso te habla, y por qué lo cito, de las dificultades que tienen los procesos de construcción democrática. Para Chile, el primer comienzo de empezar a el camino de la verdad y la justicia fue la Comisión RETI, donde muchas personas fueron a declarar para dar a conocer
sus problemas y las violaciones a los derechos humanos de los cuales habían sido objeto ellos y su familia. Pero eso no fue suficiente. Después vino la Comisión Vales, que amplió el plazo para presentar denuncia. Y después vino todo el tema de la tortura, que inicialmente no había sido incorporado, no solo dentro de las denuncias, sino que tampoco había sido incorporada dentro de las políticas públicas que el Estado chileno tomó. Entonces, ¿cómo? Ha sido un proceso largo y hoy día yo te podría decir que hemos avanzado, que el Estado tiene políticas públicas de reparación que han sido muy importantes. ¿Cómo en Chile este proceso de hacer justicia ha fortalecido la democracia y no como se habla en otras realidades, en específico en El Salvador, que buscar justicia es como reabrir heridas? ¿Y cómo se va a situar eso en Colombia, digamos? ¿Cómo se pudiera visualizar? Bueno, yo creo que es importante primero decir que el proceso en Colombia, todo proceso es muy complejo, pero creo que el acuerdo que se firmó hace pocos días es un hito, porque pone en la agenda el tema de la justicia transicional, que es un tema muy nuevo y que todo el mundo yo creo que lo va a seguir con mucho interés y que estamos a la expectativa, ¿verdad?, de cómo resulte eso. Yo creo que la situación de Colombia es muy distinta a la situación de El Salvador y por supuesto que en Chile. Nosotros en Chile, yo diría que mucho, yo soy también querellante contra Augusto Pinochet, el hecho de que se haya creado en el Ministerio del Interior un programa de derechos humanos que hizo suya las denuncias y que empezó a trabajar para que realmente los procesos culminara, que las investigaciones se realizaran, que los procesos terminaran con culpabilidad o no culpabilidad, pero que se conociera la verdad, que terminaran las investigaciones. Yo siento que en lo personal fue muy importante y creo que como país permite que aquellos sectores que fueron victimizados durante la dictadura sientan que son parte de una misma nación, que son atendidos por el Estado y que por lo tanto se puede seguir profundizando y viviendo en comunidad, que es lo importante. Quiero hacerte la última pregunta referida a la experiencia chilena. ¿Crees tú que en la sociedad chilena se ha asumido esa idea a partir de hacer justicia, de que hechos como los que ocurrieron en la dictadura, esas graves violaciones a los derechos humanos, no se vuelvan a repetir? Es una pregunta difícil, Juan José, porque yo creo que la dictadura dejó heridas muy grandes y si bien se ha avanzado como sociedad en su conjunto, yo creo que es muy difícil llegar a una situación en que podamos decir sí, ya logramos esto, ¿no? Yo prefiero decir que se ha avanzado, que el Estado está cumpliendo las responsabilidades, que quienes fueron víctimas de las violaciones de derechos humanos están en alguna medida incorporadas en programas de reparación, pero que todavía falta mucho y que el tiempo en ese sentido es muy importante. Yo diría que a los 40 años del golpe militar en Chile hubo una especie de descubrimiento de parte de las nuevas generaciones. Por primera vez los medios de comunicación, las universidades empezaron a hacer investigaciones desde el punto de vista de la cultura y las artes. Fue tema el tema de los derechos humanos y yo diría que fue muy sanador, pero recién a los 40 años. Entonces yo tengo la impresión que es un problema de tiempo, pero lo que sí estoy segura es que la sociedad chilena hoy día no tiene miedo, que ha recuperado capacidad de articular sus demandas, que es muy exigente y que por eso mismo es difícil. Gobernar en democracia es difícil,
En Chile hemos pasado momentos difíciles en plena democracia, pero que es una sociedad que está más fortalecida y que hemos profundizado definitivamente la democracia en el país. Muchas gracias, embajadora, por estar en este espacio de Contrapunto TV. Ha sido un agrado y esperamos tenerte en otra ocasión. Bien, muchas gracias y espero haber aportado en este objetivo que nos hemos propuesto de crear una conciencia latinoamericana de apoyo y acompañamiento a la paz en Colombia. Amigos de Contrapunto TV, esto fue una entrevista de otro espacio. Habló para ustedes Juan José Dalton.